Hola, soy César Álvarez, presidente de los Bomberos Voluntarios de ADEGE, y les presento una actividad que se llama 24 horas de valiente que hemos hecho pioneras aquí en nuestro parque con el Ayuntamiento de Arona y el Ayuntamiento de ADEGE, que hemos reclutado a 5 chavales de entre 15 y 18 años, entre niños y niñas, 6 niñas y 4 niños, y hemos intentado que sea un poquito del tema de igualdad y que conozcan un poquito nuestro municipio y nuestras actividades. Ahora mismo están haciendo una actividad con mangueras de 70, instruidos por Carlos Poulsen, y nada, están divirtiéndose y aprendiendo lo importante que es cuidar las cosas y el orden dentro de este trabajo, de esta pasión. Pues nada, estamos haciendo una actividad en la cual a los chicos durante 24 horas, empezaron ayer, hoy a las 5 de la tarde, hoy viernes, y acabarán mañana en torno a las 5 de la tarde, en la cual se quedarán en el parque con todos los seguros y todos los permisos firmados por medio de los chicos y las chicas que han venido a quedarse. Y con ello queremos instruirlos un poquito en el mundo del bomberil y enseñándoles un poquito de la óptica de escarcelación, de agua, de rescate, todo lo rápido que podemos hacer en 24 horas e inculcarle valores sobre la voluntariedad y si algún día alguno de ellos quiere ser profesional y le gusta este entorno, pues que siga y estudie para ello y lo pueda conseguir. Esta actividad esperemos que cada año poder realizarla y que sea como un premio para los chicos que tengan buenas notas, que sean aplicados e intenten superarse y tener experiencias nuevas, que es mucho de los alumnos futuros bomberos han venido a hacer aquí. O sea que nosotros hoy pasaremos la noche con ellos, cenarán con nosotros y posiblemente a las 6, 7 de la mañana tendrán una sorpresa de que ellos no lo saben y vendrán a apagar un poquito de fuego y verán una realidad dentro de nuestro entorno de bomberos voluntarios de lo que hacemos cada día durante los 365 días al año. Para ser parte de estos bomberos voluntarios, pues lo que tiene que tener es mucho tiempo, muchas ganas, mucho respeto por lo que hacemos y dentro de eso hacer un curso de formación que estamos intentando que sea homologado por parte del consorcio y durante 8 meses pues van formándose en distintas aptitudes y después tienen un examen teórico, un examen físico y pasarán a ser bomberos en práctica. Una vez que transcurra un tiempo pasarán a ser bomberos y así, es una etapa de formación de un año y medio más o menos, según las necesidades que tengamos que cubrir. En la actualidad disponemos de unos 44 bomberos, estamos dentro del municipio de ADEGE y tenemos unas 458 salidas al año, que fueron el año pasado. Esperemos que el año que viene sean menos salidas y que la gente esté más concienciada de todo lo que hacemos y de todo lo que hay que hacer para mejorar día a día en el entorno de la seguridad en emergencia. Me parece una experiencia que todos deberían hacer porque además de que te ayuda y te enseña las prevenciones que tienes que tener, también es algo diferente. O sea, me gusta mucho que el ayuntamiento y juventud planee cosas así porque te hace concienciar sobre los peligros y las cosas que tienen. Por ejemplo, el día de hoy vimos todas las instalaciones de la casa de aquí de ADEGE y me parece que está muy completa y muchas personas no la conocen al completo. Así que animo a todos que vengan.